Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial inesperada despedida de Pablo Díaz en Pasapalabra. Ya lo comentamos, antes de cumplir un año en Antena 3, Pasapalabra entregará finalmente el bote a Pablo Díaz. El joven violinista que lleva más de medio año en el concurso, consiguió tras más de 80 entregas vencer a Luis de Lama, y parece que ahora se llevará el bote de más de 1,2 millones de euros tras completar con éxito el rosco. Antena 3 ya ha empezado a promocionar un vídeo de una futura entrega de Pasapalabra, en la que un emocionado Pablo Díaz con 24 aciertos y 18 segundos está a solamente una letra, la letra H, de completar el rosco. La cadena anuncia que esto pasará muy pronto, aunque de momento no ha desvelado el día concreto en que se producirá la posible victoria. Se habla de dentro de 2 semanas o incluso 3. No es la primera vez que anuncian cuándo ganará un concursante en Antena 3. Boom se emitió por la noche cuando los lobos se llevaron 6,7 millones de euros. O Telecinco, digamos, también ha hecho lo mismo con Frente de Pasapalabra varias semanas antes. Se pierde la magia y algunos espectadores están en contra de tal destripe, pero desde la cadena se asegura un récord de audiencia al congregar al público fiel, pero también a curiosos que no suelen ver el concurso. La última vez que Pasapalabra dio el bote fue hace más de 2 años, en enero de 2019, y todavía se emitía en Telecinco. En aquella ocasión, con más de 1,5 millones de euros en juego, también se avanzó, como sabéis, la victoria de Fran. Dicho hecho fue histórico porque se batieron todos los récords de audiencia, y esta vez parece ser que también va a pasar lo mismo. Para muchos, un ridículo final al ser avisado, un spoiler; para otros, es emoción. Lo que sí, también hay que decir que todo esto ha sucedido tras un mes de continuas polémicas de Tongo, del formato de Pasapalabra, de favoritismos del formato de la productora hacia estos dos concursantes, hacia Pablo y a Luis, que curiosamente, tras empezar la polémica, han ido saliendo poco a poco, ¿no? No sé lo que vosotros penséis de todo esto. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse, y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjus. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!